Soy amigo de Jimena ya hace muchos años, no sé hace cuántos años. Sí, ella siempre me decía, pero no, y te vas a quedar ahí, y era una vaina que siempre era como ese motor, y ese motor de las marchas, de las primeras marchas con la ropa de la tía, con la ropa de Plaza España. Nos conocimos por primera vez y fue el centro comunitario itinerante. Y a mí me pareció muy interesante habernos conocido en ese espacio, en el centro comunitario LGBT itinerante, porque eso habla, es muy de ella, ¿no? Como este tema de estar en el barrio. Y Jimena desde pequeña siempre no se quedaba callada ante las injusticias, siempre manifestaba su voz, era una movilizadora de corazones. Entonces eso sembró también en mí, esa semilla de sentirme poderosa como mujer. De hecho, tuvo gran impacto también en la confianza que siento ahorita sobre mí. Me llevó también esa libertad de que nosotras somos las constructoras de nuestra propia felicidad, que los sueños no son imposibles de alcanzar. Describía a Jimena en defender. Ella defendía sus ideales, defendía su idea, la tenía, peleaba por sus comunidades, y siempre me queda el recuerdo de eso, de defender a la gente. Les gustaba tomar vino caliente, escuchar música de Silvio Rodríguez, caminar por el barrio e inventarnos proyectos. Hace unos días acordaron porque hicimos juntos un proyecto que se llamaba Enlutando la Resistencia, donde ella me obligó a hacer retratos. Yo no quería pintar esa vez y fue la que me llevó a hacer retratos de varias personas de la localidad y a construir su historia. Hicimos unos videos, una presentación acá en este parque hace como 8 años. Como muchos saben, Jimena era una mujer emprendedora de muchos proyectos, logró emprender también muchas movilizaciones, ayudó a muchas organizaciones sociales como a surgir y también creó muchas otras organizaciones, colectivos que desarrollaron impacto en el suroriente acá de Bogotá. Entonces, sí siento que para mí Jimé es muy importante en esos momentos tan, tan emergentes del movimiento social juvenil que se da en esta parte alta de la localidad, porque pues, se vuelve un referente y un referente también como mujer, porque siento que es una apuesta también muy grande que se han venido dando las mujeres por visibilizarse, empoderarse y tomarse esos espacios que se les han sido negados, y creo que Jimena demuestra eso aquí en estos territorios y cómo pues esa vía también puede llegar y volar y seguir impulsando y liderar otros montones de procesos. Creo que también era una convencida en el ejercicio de procesos de paz y poder también transformar una serie de imaginarios frente a lo femenino, al feminismo, a toda la lucha que también hubo acá o hay acá en Rafael Uribe Uribe respecto a los derechos de las personas de los sectores LGBT, particularmente de mujeres trans. Pero siempre recordaré la magia con la que transformaba el trabajo colectivo. Que yo creo que eso fue algo muy emotivo en lo que sucedió hace unos días cuando la mesa LGBT de Antonio Nariño pues le rinde un tributo porque esos chicos específicamente llegaron uno a uno al centro y Jimena se encargó de empoderarles y de darles una cantidad de herramientas que, pues, que al día de hoy las agradecen. Entonces yo me quedo con ese recuerdo de Jimena. Ella, como todos, muy inteligente desde niña, muy sobresaliente en sí, la forma de pensar, dedicada a sus trabajos, en los trabajos que ella desempeñaba, los desempeñaba con amor y con mucha inteligencia.
Es una excelente profesional. Jimena se caracterizó por lo humana, en su trabajo, por lo fuerte, porque también tiene una fuerza y transmitía esa fuerza al momento de exigir derechos, al momento de defender derechos de las personas que lo necesitaban en su momento. Pero como persona, como amiga, pues incalculable. Y sobre todo, como que lo más bonito era como que había un sentido político de fondo muy fuerte en todo lo que hacíamos. Yo siento que si hay una persona que estaba enamorada de estar en la unidad de búsqueda, de estar adelantando este trabajo, era ella, porque era también su apuesta política alrededor de la construcción de la paz en este país y de entender que la paz también pasaba por el hecho de poder garantizar los derechos a la verdad de las personas pues, que están buscando a sus seres queridos desaparecidos, y en eso ella tenía mucho compromiso y también todo el tiempo estaba como metiendo en el tema de la búsqueda pues, la necesidad de involucrar los enfoques diferenciales y específicamente todo lo que tenía que ver con la población LGBTI, que fue como una maestra inmensa que yo siento que tuve. Estamos aquí en la casa de Daisy, que es uno de los espacios donde más recordamos a Jimena, donde más compartimos con ella, sobre todo un año pandémico, donde pasábamos más de 24/7 aquí en este espacio. Cuando Jimé vivía todavía acá en el apartamento, que permanecíamos juntas todo el tiempo, era lugar de eventos, de estudio, de trasnochadas del trabajo, de resolver problemas, de estar en nuestras terapias compartidas. Y de resolver todos los problemas de relaciones. Hablábamos mucho de relaciones. Era la casa opuesto de las tusas. ¡Muchas tusas! ¡Tusas! Fue una mujer que tenía una experiencia como muy pocas en Colombia sobre el activismo LGBTI y sobre las políticas públicas con enfoques diferenciales, ¿sí? Muy pocas personas en realidad en Colombia han tenido esta aproximación también desde la cercanía con las organizaciones, y ella trajo todo esto a la unidad, ¿sí? Y ella siempre recalcaba la importancia de la búsqueda con enfoques, que cómo los enfoques diferenciales deben guiar la búsqueda, no desde un simple tema enunciativo, sino como en realidad lo que implica la desaparición para las personas doblemente o múltiples veces afectadas por la discriminación y por otro tipo de formas de violencia, como sufren también las violencias contra las mujeres y contra las personas LGBTI. Jimena fue mi compañera de trabajo por muy poco tiempo, pero fue mi compañera de vida por todo este resto de año. Era la persona con la que yo podía ser, la que me enseñó a ser, la que me enseñó a entender muchas cosas que sucedían en mi vida y que realmente no me percataba de ellas por tantos estereotipos, por tanto machismo, porque abordábamos mucho el tema del machismo, ¿cierto? Todo el tiempo. Y por una vida conservadora que me incomodaba y que quería soltar. Ella fue mi guía en todo ese desplazamiento, en recuerdos, en vivencias, y que me ayudó a entender que era una de las tantas mujeres empoderadas que representaba todo lo que ella luchaba. O sea, lo que yo tengo de ella, lo que me queda de ella es eso, como que siempre lo veía posible, ¿no? Lo veía posible. Entonces, miraba cómo o por dónde. Eso me parece que era algo valioso. Nos volvimos confidentes del trabajo, de los amores, de la familia, del pasado, de esas historias que a veces uno no le cuenta a nadie por temor a qué me va a decir, qué va a pensar. Con ella no habían límites, o sea, todo se podía decir, todo se podía contar. Nunca había un regaño, siempre era como, hágale. A mí sí me regañaba. A ti sí. A mí sí me regañaba. Siempre la regañaba. Pero siempre era hágale, o sea, si tiene dolor, que le duela. Si está feliz, sonría, pásela bien.
cosas en la vida. Y siempre era con esa alegría. Con esa alegría para hacer las cosas, dar todo de ello. O sea, creo que siempre que pienso en ella es como en cada uno de los espacios donde habitó, dio todo de sí. Y llegó siempre como ella ha sido, como ella fue, alegre, dicharachera, contradictora, proponiendo, deliberando. Hicimos el primer ejercicio en Ciudad Bolívar, con niños, con jóvenes, con adolescentes, previniendo que ellos se vincularan a acciones o a grupos violentos. Y desde ahí Jimena empezó a comprometerse con la paz, a comprometerse con Redepaz. Algo que me llamó mucho la atención es que con ella yo aprendí una palabra que se llamaba empoderamiento. Fue la primera persona a la que yo le escuché la palabra y que lo decía y estaba ahí en la forma del empoderamiento, sin decir que las personas no sean empoderadas, pero sí transformando sus realidades para que estuvieran ahí presentes. Han sido 17 años, son 17 años de una maleta de recuerdos inmenso, de unas enseñanzas grandísimas. Era especial, Jimena era grandiosa, Jimena era maravillosa, Jimena era hermosa, Jimena era mucho más hermosa por fuera, por dentro que por fuera. Jimena se olvidaba de sí misma, Jimena se olvidaba de ella misma, con tal de que los demás estuvieran bien. Se sacrificaba, ella veía a cualquier persona que estaba mal y le daba para que sobresaliera. Jimena fue una de las primeras personas que fuera de mi núcleo familiar creyó en mí, posibilitó que también trazara mi proyecto de vida por una intención de cambio y de transformación social. Pues fue una persona que creyó en mí desde el principio y pues me hizo sentir como capaz, ¿sí? A veces las mujeres tenemos como el pensamiento muy cerrado y gracias a ella entendí también que las mujeres somos poderosas y que podemos conseguir grandes cosas. No necesitamos muchas veces de un hombre para salir adelante. Y pues yo creo que lo más importante de Jime en su paso, no solo por Yapaguaira, sino por la vida como tal, es la necesidad de la construcción, no solo de lazos de pronto familiares, sino de esos amigos que se convierten como en familia. Y ella entendió muy bien, esta es la lección, que uno pues tiene que abrir espacios para todo, a pesar de que eso implique que los proyectos se posterguen o que empiecen a dar vueltas. No todo inicia y termina en una linealidad, sino que todo es como múltiples caminos que se bifurcan también y después se encuentran. Bueno, esa es mi hermana, ese es mi corazón ahora también, y espero que nuestras enseñanzas, las enseñanzas que ella nos dio, siempre estén acompañando nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Volar. Para ella, el volar, el nunca estar estática, el siempre estar construyendo, es que es eso. En este momento donde uno empieza también a recoger los pasos de Jimena, se da cuenta de la cantidad de vidas que ella tocó. Y eso es muy bello. Jimena sigue siendo la prima querida, a ella la consideramos como una hermana más. Y para describirla con una sola palabra sería fraternal, porque ella siempre demostraba cariño y amor por la familia, más aún por la mamá. Buscaba la manera de reunirnos todos, entre tíos, abuelos y primos. Cuando se lograba era una reunión súper agradable. No había día en el que Jimena no hablara de su familia, yo creo, y siempre fue la que más escribía en los grupos, ya sea de WhatsApp, siempre era muy atenta de todos. Y pues nada, pues yo creo que esa es la palabra que más describe a Jimena, porque siempre hubo mucha importancia en su familia y siempre estuvo muy orgullosa de todas nosotros. Gracias por el amor que le tuvo a mis hijos.
y que le tendrá desde donde esté, porque sé que así va a ser. Espero los cuide siempre como siempre lo hizo, fue muy protectora con ellos, con todos nosotros, y nada, para ella solo agradecimiento y algún día nos volveremos a ver. Hola, yo soy Emiliano y yo iría con Jimena jugar y correr. Fue una gran amiga también porque compartimos sueños, pero también una gran amiga por saber escuchar y siempre dar como esa dosis de energía y alegría para transformar todo contexto, todo lugar donde ella estaba. Entonces, recordaré eso mucho. Y creo que eso es lo más bonito, pues, que recordar de esas personas tan valiosas y tan bonitas que finalmente nos han permitido construir un montón de proyectos de vida y salvar un montón de vidas. Yo la relaciono con un animal, siempre, que son las libélulas, y así mismo la libertad. Ella era libertad, o sea, a Jimena no hay que atarla a ningún lado porque ella era libertad. Ella era música, ella era una nota en el aire, ella es y seguirá siendo el mismo viento. Es parte de Jimena, poderosa, libre, inteligente, bellísima. No solo a nivel físico, sino a nivel también espiritual. Una de las almas más hermosas con que la vida me tuvo la posibilidad de encontrarme. Y yo creo que Jimena todo el tiempo tenía conciencia de ello, y tenía conciencia de clase y de historia y de su lugar político y de su lugar histórico en Colombia. Y eso produce mucha libertad. Y yo creo que esa es la palabra. Yo siempre pensaré en Jimena como una mujer muy libre que no quiere ser amarrada a este mundo a punta de nostalgias y tristezas.